Gigantes del Cibao. Esta actuación del día de hoy, ¿cómo vino? ¿Cuál fue su mentalidad cuando se subió a la lomita? Parker, thanks a lot for being here with us. We really appreciate it. Talk to us about your mentality coming into the game. I knew we needed to win. I knew we had to go in there and attack the hitters. And me and Paulino had a great game plan going in. And graciously by God, we executed to perfection. Sabíamos que teníamos que tener una victoria. Teníamos ya un plan de juego preestablecido y salió a la perfección. Principal lanzamiento que le estuvo funcionando, pues siempre hay lanzamientos que son tu principal arma, pero hay días que no funcionan. ¿Cuál fue el lanzamiento en el cual tú confiaste más en el día de hoy? Parker, what was your main pitch today? Tonight it was the sinker. We only got my change of my curveball weren't very good in warm-ups and even in the bullpen. And we just stuck with the slider and sinker tonight, just mostly fastballs. I think I threw around 70 pitches, and I'm pretty sure about 60-70% were all sinkers. dice que todos los lanzamientos estuvieron bastante bien, pero el sinker estuvo muy bien. Él entiende que más de un 67 a un 70% de sus lanzamientos hoy fueron sinkers. Esta atmósfera en esta serie final, el estadio lleno, su impresión, ¿no le causó un momento como miedo escénico o algo así? Your talks about the atmosphere, the fans, do you have any panic stage or something like that? No, Paulie and Wellington do a great job of keeping me calm. But you know, the game plan was just to go attack and get ground balls and, you know, end up being that way. So I was, by the grace of God, it worked, man. Bien, él dice que no, que sus compañeros hicieron un buen trabajo en mantenerlo bien enfocado y en mantenerlo bastante, bastante calmado. Si estaría disponible hasta para un noveno juego con los Gigantes. Are you willing to go to one last game with the Giants? Oh yeah. I'm in there all the way, baby. I'm in here for the long haul. Hopefully we rock off two more wins. We got the momentum going into the off day. Hopefully we get those next two wins quick and we head to Puerto Rico. Bien, claro que sí, claro que sí. Él espera que el conjunto tenga las dos victorias que se necesita y si necesita pichar en un noveno partido, estaría disponible. Bueno, dale las gracias a Parker Fraser por su tiempo. Parker, we really appreciate it. Thanks a lot. Very good luck for you. Thank you, I appreciate it, sirs. Bien, las palabras de Parker Fraser. Bueno.